Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos nuestra primera invitada, ella es Katherine Morales, terapeuta, pues nos viene a hablar sobre una invitación sobre taller de mandala. Buenos días, coméntanos un poco sobre pues este taller que ustedes van a llevar a cabo, ¿qué día pues? Buenos días, gracias por la invitación. Pues es un taller de mandala, arte terapia, donde van a poder experimentar y desbloquear muchas de las emociones con el arte terapia. Nos concentramos, nos ubicamos en el momento del presente, de lo estar coloreando. Cada uno de los colores que nosotros utilizamos cuando estamos en esa terapia significa algo. Entonces, así podemos saber en realidad qué es lo que estamos pasando, lo que estamos bloqueando, lo que estamos ignorando en nuestro ser. Y ahí no hay cómo engañarnos, porque es nuestro cerebro, nuestros recuerdos, nuestras emociones conectados al mismo tiempo y expresándose de manera de colores. Ahora, digamos, este taller donde van a conocer más sobre el arte terapia, ¿sí? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Es el sábado 25 de febrero a las 2 de la tarde en Vita Café, que queda en Multicentro del Cortijo, en Linda Vista. Ahora, en este caso, digamos, tal vez le explicas un poquito más al televidente sobre esta arte terapia, digamos, en qué consiste, todos esos beneficios que pueden tener para que pues se motiven y sean parte de este taller. Sí, con el arte terapia podemos calmarnos, relajarnos, quitarnos el estrés de toda la semana. También funciona para conocer nuestras emociones, también para los casos de autismo, con los niños tienen hiperactividad, también nosotros como adultos, de que estamos saturados de tanto del día a día, de la semana, del trabajo. Es un momento para reflexionar, para conectarnos con nuestra psiquis, con nuestra conciencia y ser uno en el momento. El mandala son figuras geométricas que nos van a ayudar a conectarnos nuestra mente, porque muchas veces estamos como tal vez ya demasiado de la rutina y no estamos tan conectados con nosotros, qué es lo que estamos haciendo, si nos gusta nuestra vida. Entonces es un momento para reflexionar y también conectarse con recuerdos y emociones. O sea que esta es una buena alternativa que tiene, digamos, las personas lo practican bastante o todavía hay poco conocimiento sobre, digamos, aplicarlo y sobre todo los beneficios que traen consigo. Sí, pues ahorita estamos viendo de que las personas están captando un poquito más del arte terapia, se están como que arriesgando más a estas alternativas para relajar su mente, y muchas personas de las que están llegando al taller dicen de que a ellos les gusta colorear, de que ya habían experimentado algo con el mandala en sus casas, pero nunca ya como una terapia, el concentrarse, tener con música ya de meditación, porque primero hacemos ejercicios de respiración, meditamos para poder desbloquear la mente y conectarte con los colores. Entonces, y mientras que en la casa ellos solo pintaban y ya no se relajaban tanto, pero si ya lo vemos como un arte de terapia, entonces ya trae completamente los beneficios, ya es muy diferente la experiencia. Ahora, me imagino que el significado de los colores también para ellos es algo mucho más diferente, como ya decías, que era como pintaban en su casa, me imagino que le dan otro sentido. Correcto. Ya una vez que sepan los significados de cada uno de los colores, pueden comprender cómo están emocionalmente, su estado emocional, porque cuando ya finaliza el taller, de que ya el mandala está completo, entonces yo voy con cada uno de ellos explicándole los colores, qué significa, cómo lo pintaron, porque cada uno de los colores está conectado con una emoción. Ahora, digamos, ese significado que tienen, digamos, los colores, pues ya vos lo decías, tal vez explicabas un poco sobre pues la persona para que entienda un poquito y se motive también. En este caso, el arte terapia, ese significado que tienen. Sí, es un conjunto de los colores
lo que estás pasando en realidad. En ese momento de que estás con el arte terapia, no estás pensando en que voy a elegir el rosado porque es mi color favorito, o el morado o el azul. Simplemente te estás dejando llevar porque estás conectado, y ya al finalizar de que te estoy diciendo el significado de cada color, entonces le comienzan a hallar sentido y tal vez a desbloquear algún recuerdo, alguna emoción. Digamos, el rosado, que son de las personas que son bastante amistosas, no necesariamente tienen que ser sociables, sino de que cuando tienen pues sus amistades que son leales, que se entregan a esa relación y tienen amistades de calidad. Entonces así van cada uno de los colores, como el azul, el celeste, que es el equilibrio, la paz que tienen las personas, la serenidad. Entonces cada uno de los colores, cuando le vamos dando el significado, para la persona va teniendo sentido del por qué se sentía así también, porque también expresa emociones no agradables, algo triste, melancólica. Ahora, en este taller que ustedes van a llevar a cabo, pueden llegar personas que ya tienen su conocimiento, otras que apenas van a explorar, van a conocer más sobre esto. Sí, no es necesario de que tengan alguna experiencia, solo de que estén dispuestos a conectarse, a vivir la experiencia, y pueden llegar desde niños de 7, 8 años en adelante, porque esta terapia aplica para cualquier edad. Solo es de que tengan la disposición de conectarse, de colorear y de querer vivir la experiencia. Ahora, ¿cuánto va a durar este taller? Dura aproximadamente de hora y media a 2 horas. No tenemos como que la presión de que necesitan terminarlo en tanto tiempo, porque como es algo emocional, no queremos ponerle presión para finalizar. Solo es tu cuerpo expresándose sin ese límite de tiempo. Pero más o menos las personas se dilatan de hora y media en 2 horas en finalizarlo. Ahora, digamos, ¿esto es solo para personas mayores, o puede llegar, digamos, niños acompañados de padres de familia que también van a participar en este taller? Sí, lo bonito y curioso de este taller es de que están llegando los padres con sus niños, sus niñas, porque me dicen, es que a ella le gusta colorear, pero ya después salen con los beneficios, tanto el niño como el padre de familia, porque se están arriesgando a vivir esta nueva experiencia, de que no solo es colorear, porque en la infancia sí lo disfrutábamos el colorear, pero el adulto lo menosprecia ese momento, pero ahora con el arte terapia se da cuenta qué tan importante es el momento de estar coloreando. Ahora, ustedes es primera vez que llevan a cabo estos tipos de talleres, o ya tienen experiencia, ¿no? Es la primera vez que ustedes lo realizan. Ya tenemos casi 3-4 meses de estar dando este tipo de talleres, y es una experiencia demasiado bonita porque la gente lo está aceptando, lo necesita para desconectarse de la semana, de la vida, de todo lo que te está estresando y cargando emocionalmente. Entonces, pues ya llevamos ese tiempo, lo estamos haciendo por lo menos de 1 o 2 veces al mes, para que las personas siempre tengan esa oportunidad para relajarse en el mes. ¿Qué les comentan las personas que participan? Me imagino que hay sus testimonios positivos después de haber participado llevando a cabo pues este tipo de arte, podríamos decir. Pues fíjate que los testimonios han sido súper lindos. Creo que eso es lo que más me motiva de estar haciendo estos talleres, porque las personas salen completamente diferentes. Al principio del taller yo les paso un papelito para que pongan su emoción con la que llegaron o sus expectativas del taller, y al finalizar hacen otra reflexión y van súper contentos porque tal vez llegaban con las expectativas bajas, llegaban porque ni modo, o con dolor de cabeza, estresados, y entonces el ver el cambio de que solo se enfocaron en colorear le hizo el efecto, se concentraron, porque tal vez tienen como que ataques de ansiedad o sus pensamientos no lo dejan en paz, pero vieron que en el arte terapia sí se conectaron y sí pudieron concentrarse haciendo una actividad. Entonces miran ese cambio y quieren seguir en los talleres o comprarse el libro de mandala. Entonces sí hay muchos cambios solo con una sesión de que ellos tengan.
Interesante esto porque, pues, vos, es decir, ya en la primera sesión, pues, digamos, en este caso salen relajados. En el caso de los niños, ¿cuál es el trato, digamos, o la enseñanza? ¿Es igual? No, con los niños trato de que, de darle a ellos más herramientas de las emociones, porque muchas veces solo saben de que si están tristes, están enojados o están contentos, pero hay más allá de un diccionario emocional. Entonces le ayudo a que ellos puedan expresarse si se sienten frustrados, de que si son perfeccionistas, que a qué se debe, cómo controlar cada una de esas emociones, porque como son niños, están viniendo de la escuela, de que no se tienen que salir de la línea, de, entonces vienen con ese orden mental, y en el arte terapia es como ahí va la esplasca. Entonces tienen ahí como esa poquita de frustración porque vienen de exigencia de los padres, de también los niños se estresan y en ese momento pues se relajan y comienzan a cambiar completamente su mentalidad porque ya van conociendo más allá de las emociones primarias, por así decirlo. Ahora, pues ya para finalizar, recordarle al televidente cuándo se va a llevar a cabo el taller y si tiene algún costo. Claro, es el sábado 25 de febrero, va a ser a las 2 de la tarde, cuesta 200 córdoba, ya va incluido el material y también les vamos a regalar un cafecito, es en Vita Café, que queda de los semáforos de Lindavista, 90 metros al sur. En Plaza El Cortijo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.